Leyendas cuentan sobre la muerte por sofocación que sube desde las aguas de los grandes lagos del África. Los primeros hombres blancos que viajaron al corazón del África volvieron con extraños cuentos de lagos que fumaban como si ardieran por el fuego. Pocas personas les creyeron en aquel tiempo. Ahora sabemos que lagos como el Victoria fuman en verdad. Y algunas de las historias de pescadores que mueren ahogados pueden ser verdaderas. Pero este humo no proviene del fuego. Las sofocantes nubes son innumerables millones de moscas. Las moscas que forman este humo viviente son los sénsalos. Miden unos pocos milímetros de largo. Su poco tamaño se compensa con el volumen que forman al agruparse en grandes números. Hay mucho que aprender sobre los sénsalos, pero sabemos que sus enjambres más grandes aparecen durante las lluvias. El lago Victoria es el más grande del África. Es el segundo más grande del mundo y genera grandísimas tormentas. Las nubes de sénsalos no son la única preocupación de los pescadores. Ya volvemos con Enciclopedia de Animales. Prepare sus maletas, sus vacaciones más soñadas. Luces. Animales. La luna llena en una estación lluviosa trae consigo otro tipo de enjambre. Estos no son enjambres de sénsalos, sino de cachipollas. Durante una breve hora a la luz de la luna creciente, estos insectos incuban, se aparean, ponen sus huevos y mueren. Las cachipollas son completamente nocturnas y les atrae la luz. Por lo general, el brillo de la luz de la luna las conduce a la superficie del agua. Sin embargo, esta vez la luz llevó a las hembras hasta la arena reluciente. Es una atracción fatal. Sus huevos van a desaparecer. Las cachipollas que se asientan en el agua también van a morir, no sin antes las semillas de la próxima generación.
Por debajo de sus cuerpos agotados, el agua brota con vida. Mientras que los huevos se mezclan con millones de diminutos crustáceos, una sopa rica en plancton da energía a la producción pesquera del lago Victoria. Los enjambres de las cachipollas son impresionantes, pero son insignificantes comparados con las verdaderas moscas del lago, los sénsalos. Las semillas del próximo enjambre de sénsalos ya se habrán sembrado semanas antes con la luna nueva. Los huevos de sénsalos se abren y forman larvas transparentes. Estas formas fantasmales de vida dan lugar a su nombre, los sénsalos fantasma. Las larvas recién incubadas flotan con el plancton y mientras crecen desarrollan diminutas cámaras para flotar. Ahora pueden nadar y descender. Siguen cazando en el agua por la noche, pero el lago es sin dudas peligroso hasta para estos insectos transparentes. A la luz del día, el camuflaje fantasmal de los sénsalos es menos eficaz. Al amanecer, las larvas se hunden 40 metros hacia abajo. Un solo metro cuadrado de barro puede ocultar 2.500 larvas. Aquí abajo no hay oxígeno suficiente para sus perseguidores. Las rezagadas que no se protegen no vivirán. El lago Victoria está colmado de peces. Solía haber más de 300 especies diferentes, muchas de ellas únicas del lago. Con el tiempo, el hombre introdujo una especie más de gran tamaño y comía otros peces. Hoy han desaparecido las especies originales, incluso las que solían comer a las moscas de los lagos. Aquí está el culpable, la perca del Nilo. Estas criaturas son una pesadilla y serán un gran problema para los sénsalos. Son acantilados donde los pequeños vencejos ponen sus nidos. Miles de vencejos se congregan. Ellos también esperan al enjambre. La luna nueva señala un cambio en las aguas del lago. Las larvas de sénsalos puestas hace dos lunas se desarrollan por última vez. Ya no se alimentan, pero todavía pueden elevarse y caer en el agua. Esas orejas extrañas son sacos de aire. Ellos son ahora más vulnerables. Dentro de la crisálida, los tejidos del sénsalo adulto van tomando forma. La carrera por romper el cascarón ha comenzado, pero para aumentar sus posibilidades de apareamiento, todos deben incubar juntos. Para aquellos que viven alrededor del lago, la luna nueva es buen momento para pescar. También es el momento de encontrarse con un enjambre. La presa principal de estas excursiones nocturnas son diminutos peces llamados omenas. Se los caza con facilidad en la más negra de las noches, la misma cara oscura de la luna que desencadena los enjambres de sénsalos. Esta es una nueva manera de pescar en el lago Victoria. Cada embarcación pone a flotar 4 o 5 balsas con lámparas especiales. La luz tiene un encanto peligroso para las omenas.
Una vez cada hora, los hombres tiran la red sobre el círculo de luz y tiran de ella. Y así atrapan todos los peces que están debajo de la balsa. Una sola embarcación puede atrapar 200 kilos en una noche. Pero la pesca no es para consumo del hombre, se utiliza como alimento para animales. Desde que se introdujeron las percas del Nilo, la mayoría de los peces nativos aptos para el consumo desaparecieron. Los pescadores vuelven a sus hogares al amanecer. Anoche los sénsalos no molestaron a los pescadores. Sin embargo, bajo la superficie del lago se va formando el enjambre. No todos los sénsalos pueden salir del cascarón. Algunos no logran salir de sus crisálidas o quedan atrapados por la tensión superficial del agua. Pero entre tantos millones, las muertes son insignificantes. Rompen el cascarón muy lejos en el lago. De alguna manera, aún sin explicación, cada uno se acerca al vecino y así nace el enjambre. La incubación no pasa inadvertida. Miles de peces se acercan para engullirse los sénsalos. Los peces, al salpicar y chapotear, alertan a las águilas, águilas pescadoras. Los enjambres rompen la crisálida en todo el lago. El lago Victoria cubre un vasto territorio. Sin embargo, en un mismo día puede haber cientos de enjambres. Las nubes volan con los vientos, pero los sénsalos son hábiles voladores y no se dejan llevar por la brisa. Los enjambres pequeños se unen a los grandes, formando así nubes de cantidades inimaginables. Para los vencejos de la isla Spider, esa nube oscura en el horizonte promete buen alimento. Vuelan para encontrarse con la nube que se avecina. El enjambre atrae a miles de pájaros. Su flujo se empequeñece por la nube de moscas. ¿Por qué los sénsalos forman estas grandes nubes? Esto es un salto al apareamiento, una orgía de grandes proporciones. Casi todos encontrarán pareja antes de que sus días de vida adulta lleguen a su fin. Si bien los enjambres atraen a pájaros que se alimentan de ellos, su número no es elevado. Los vencejos solo capturan moscas del borde del enjambre. El enjambre es muy denso para atravesarlo. Las miles de moscas que consumen son insignificantes frente a tantos billones. Un enjambre mide más de un kilómetro. Esta nube puede contener más sénsalos que personas en la faz de la Tierra. Y solo es una de cientos. Con el transcurso del día, la tierra que rodea los lagos sufre el calor del sol africano.
El centro frío del lago atrae la brisa marina a la costa, y con ellas viene el enjambre más rápido de lo que corre el hombre. Mientras llega el enjambre a la orilla, desciende como una nube sofocante de gas venenoso y envuelve todo lo que encuentra en su camino. Los cuentos de pescadores ahogados pueden ser verdad. Si bien es más probable que hayan naufragado al escapar y muchos de ellos quizás no sabían nadar. Hay personas que corren mientras pueden, pero por la nube es tan inmensa que es difícil de evitarla. Afortunadamente, los sénsalos no muerden. De hecho, las moscas adultas no se alimentan de carne. Un enjambre en la tierra, más que un peligro, representa una molestia. Los pájaros del continente se aprovechan de la llegada del enjambre. Para algunos pájaros y ondarríos, pájaros tejedores, los sénsalos son bienvenidos y se agregan a su dieta. Ya volvemos con Enciclopedia de Animales. A lo grande, prueba el nuevo Big Baby Pop. Big Baby Pop, Big Baby Pop. No seas bebé, pruébalo. Atravesemos los mares, los cielos y la tierra. Emprendamos cada día una nueva búsqueda. Agilidad, belleza, colorido. Cada capítulo, una nueva especie del reino animal. No se pierda. Enciclopedia de Animales. A continuación, en Animal Planet. Olivia Newton-John invita a toda la familia a un apasionante viaje alrededor del mundo, donde conoceremos a esas personas que han elegido vivir en estrecha relación con el reino animal y el medio ambiente. Disfrute con nosotros de la vida silvestre. Mañana, en Animal Planet. Te dije que aguántala, sí, juntas. No, juntas, juntas. Oh. Ya volvemos con Enciclopedia de Animales. El enjambre se va asentando al viajar tierra adentro. No debe alejarse del lago. Muchas de estas moscas podrían haberlo hecho, pero todavía deben poner sus huevos y para ello necesitan agua. Al poco tiempo, toda la superficie se cubre de moscas. Aquí descansarán hasta que llegue el viento y puedan volver al lago. Pero antes deben enfrentar a un peligroso e inesperado portero.
Cambió la situación y las personas atacan a las moscas. Para muchas personas que viven alrededor de los grandes lagos del África, las tortas de sénsalo son una exquisitez. Un manjar de temporada que se saborea quizás como las frutillas en verano. Estas personas comen moscas del lago porque les gusta y no porque tengan que hacer. No sufren escasez de comida. Las aguas del lago Victoria siempre han sido muy productivas. La economía local se centra en la pesca, si bien muchos de los peces nativos están en extinción. Ahora se pesca la perca del Nilo. La perca del Nilo puede ser inmensa. El récord lo alcanzan las percas de más de 200 kilos. También son comunes las percas de 40 kilos. Todavía está por verse el efecto de haber introducido la perca del Nilo. Algunos científicos creen que la industria pesquera está por desaparecer. Sabemos que la perca come peces pequeños que a su vez comen larvas de las moscas de los lagos, por lo que la introducción de la perca del Nilo en el lago Victoria indirectamente puede haber aumentado los enjambres de moscas. Otra vez sobre la tierra, las moscas que no se aparearon realizan sus votos nupciales. Muchas de ellas no volverán al lago. El suelo se cubre con miles de sus cuerpos muertos. Incluso para las que sí llegan al agua, les espera la muerte. Pero antes llevan a cabo un acto final. Una ceremonia que siembra las semillas del enjambre de luna nueva. Las moscas ponen sus huevos. Millones de diminutas cápsulas de vida flotan hacia el fondo del lago. Saldrán en unos días de sus huevos y todo volverá a comenzar. Después de dos lunas, el humo viviente se elevará una vez más sobre el lago Victoria, el lago de las moscas.